Y sí, todo muy feliz en el primer día de entrenamiento, en el primer día de vuelta al trabajo. Para Carleto fue el pasado jueves, pero llegan las primeras decisiones y concretamente la primera, que es la de desatascar la plantilla y yo diría que descargarla de jugadores que evidentemente no van a estar el año que viene o que por lo menos no están en los planes de Carlo Ancelotti. Y aquí es donde empieza la amargura, el tener que decirle a determinados jugadores que se tienen que marchar. En este sentido, lógicamente, hay algunos que tienen más posibilidades que otros, con otros hay dudas, como por ejemplo los casos de Dani Ceballos o incluso de Marco Asensio, pero otros como Kubo y Reinier pues tienen toda la pinta que se van a marchar sí o sí. En cualquier caso, es verdad que Ancelotti le va a tener que ir diciendo uno por uno a los jugadores hasta qué punto cuenta con ellos o no, porque evidentemente no puedes acumular jugadores, y eso que el Real Madrid está dando salida a todos los que puedes, no puedes acumular jugadores simplemente por el hecho de tener más, porque al final es un problema. Lo que quiere Carleto es tener a dos por puesto y el resto que se marchen bien cedidos o bien traspasados. Así que muy probablemente ya ayer, seguramente también en estos días, Carleto tendrá que reunirse, como digo, con determinados jugadores para decirles: mira, contigo cuento, contigo no cuento, tú mejor vete, tú vete cedido, tú vete a otro equipo, tú quédate, cuento contigo. En fin, todo ese tipo de decisiones que lógicamente pues cuestan disgustos y cuesta que se generen culebrones y que muchos jugadores pues no estén contentos con su situación, pero es lo que tiene ser entrenador del Real Madrid, que llega siempre las malas decisiones.